onda, gente? ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy vamos a hablar sobre un tema que me crucé el otro día en internet y que me pareció muy curioso. Estos días estuve investigando y buscando bastante información al respecto y la verdad es que hay toda una teoría detrás de esto y muchas personas que la apoyan. Hoy quiero que hablemos sobre Cocomelon. Quizás a muchos no les suene este nombre, pero Cocomelon es el segundo canal de YouTube más grande en todo el mundo, contando actualmente con más de 137 millones de suscriptores en su canal original, sin contar todos los otros muchísimos canales y traducciones a todos los idiomas que tienen. Detrás de Cocomelon hay una empresa gigante llamada Moonbug, encargada de la producción de todo este canal y de todos los demás. Así que podríamos decir que se trata más bien de un programa al estilo de la televisión. Cocomelon se dedica a subir videos musicales de canciones infantiles y compilaciones de rimas para niños muy pequeños, básicamente desde bebés hasta los 2 o 3 años. Y sus videos tienen como protagonista al bebé JJ y algunos de sus amigos. En teoría, sus canciones ayudan al bebé a aprender a hablar, los colores, animales y todas esas cosas que un bebé tiene que saber. Pero para hacernos una idea de cuán grande es este canal, o mejor dicho, esta empresa, Cocomelon genera unos 120 millones de dólares por año, lo cual es lógico viendo los cientos de millones de visitas que tienen diariamente. Pero hace un tiempo atrás comenzaron a aparecer varias publicaciones en Reddit con testimonios de padres que acusaban a Cocomelon de casi hipnotizar a sus hijos, retrasar su capacidad de hablar e incluso hacerlos más violentos e irritables. Es por eso que hoy vamos a meternos en esas publicaciones y ver el gran peligro de los canales infantiles. Pero, antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal que estamos muy cerquita de los 500.000 suscriptores. También te dejo mis redes sociales y mi otro canal en donde ya volvimos a subir videos. Y también mi canal de Twitch en donde estoy en vivo apenas termines de ver este video. Ahora sí, continuemos. Como les venía contando, Cocomelon es uno de los canales más grandes y exitosos en la historia de internet. Y en parte, eso viene acompañado por la época que estamos viviendo, en donde el niño ya no ve tanta televisión, sino que en su lugar lo reemplaza con programas en el celular de sus padres, videos de YouTube y cosas así. Pero algo que suena tan positivo como eso, tiene que tener también un lado negativo. Nada puede ser bueno al 100%. Ese éxito tan masivo significa que Cocomelon es un infiltrado en la vida y en las casas de millones y millones de personas alrededor de todo el mundo, ya que solo en su canal en inglés hace entre 50 y 80 millones de visitas por día. Eso es realmente una locura absoluta. Pero para no quedarnos solo con ese dato, Cocomelon también está en Netflix, por lo que básicamente el niño tiene todas las opciones posibles para verlo durante todo el día. El problema de esto es que muchísimas de esas reproducciones provienen de la repetición, de que los padres ponen los mismos videos una y otra vez en bucle durante horas porque tienen que trabajar, porque tienen sus propias vidas, y parece ser, al menos según las estadísticas, que Cocomelon es una de las opciones más elegidas en todo el mundo. Y esto tiene un fundamento detrás. Un programa dedicado a un público tan pero tan pequeño, está claro que tiene que cumplir ciertas características como una animación divertida, colores brillantes, música simple y esas cosas. Pero muchísimos padres lo han acusado de ser repetitivo y peligroso para sus hijos, ya que han notado que en lugar de pretender ser un programa infantil que ayuda a los niños, creen que está diseñado para hipnotizarlos. Básicamente, para que sean plantas, para que el niño se quede concentrado en los colores, en los sonidos, en todo el contenido. Incluso he encontrado varias notas en internet en donde analizan más en profundidad la animación de estos videos, diciendo que está todo planeado justamente desde los colores y las melodías, que muchísimas veces se repiten una y otra vez, hasta también teniendo en cuenta los cortes y cambios de escena tan constantes y rápidos que hace el programa, diciendo que todos estos pequeños detalles tienen tendencia a meter al niño en una especie de trance. Si lo pensamos desde el punto de vista únicamente de contenido y mercado, y por muy cruel que suene, tiene toda la lógica del mundo. Los niños tan pequeños, prácticamente bebés, no tienen la capacidad de elegir ellos mismos. Y estas acusaciones dicen que Cocomelon está hecho para que el niño no piense, simplemente se concentre en lo que está viendo y escuchando, y esto hace que sea un bucle constante en el que el niño ve los mismos videos 20 veces sin darse cuenta. Yo sé que todo esto que estoy diciendo puede parecerles bastante exagerado y deben estar pensando: pará, Cody, relájate un poco. Oye, tranquilo, viejo. Pero a ver, obviamente entiendo que el objetivo de un programa infantil es entretener al niño y que se lo quede viendo. Y les aclaro que yo no puedo explicar bien toda esta teoría que venimos hablando porque, gracias al señor, no tengo hijos y tampoco nadie me castiga haciéndome ver Cocomelon. Así que mejor vamos a escuchar a las personas que realmente saben. Vamos a meternos a este famoso hilo de Reddit para ver qué es lo que dicen los padres al respecto.
Para entrar en contexto, la publicación está hecha en el subreddit llamado Niños Pequeños, por lo que claramente no es un meme ni una broma, ya que si hubiera sido así, ya estaría eliminado, pero lleva publicado más de 7 meses, además de haber recibido mucho apoyo de la comunidad. Mi hija de 2 años se había vuelto adicta al Coco Melon y al principio no le di mucha importancia. Preguntaba por Coco constantemente y se quedaba pegada a la tele. Inicialmente permití esto porque tenía otro bebé más pequeño, y tener un bebé pegado a mi cuerpo hacía casi imposible interactuar con mi otro niño. Después de un par de meses, me di cuenta de que estaba cada vez más agitada cuando Coco no estaba encendida. Hacía rabietas que a veces implicaban golpearse la cabeza con el puño, y en este punto reduje el tiempo de Coco a solo unos minutos antes del desayuno, para poder cocinar y porque es lo primero que pide cuando se despierta. Ya con solo leer esto, parece que hay algo bastante oscuro detrás, no creo que ese comportamiento sea normal. Mi bebé tiene 5 meses ahora, y hace aproximadamente un mes decidí que era hora de dejar Coco. Ha sido un mes completo de cero Coco Melon en esta casa, y ha dejado de hacer rabietas y golpearse la cabeza, pero aún pide Coco todo el tiempo. Si eso no es un signo de adicción, no sé qué es. Con un testimonio de este estilo, con los detalles y situaciones que cuenta esta madre, ya podemos ir haciéndonos una idea de por qué miles de personas se quejan de este programa. Pero al parecer es algo bastante particular de Coco Melon, ya que muchos comentarios hablan de que la solución para ellos fue ir cambiando los programas que veía su hijo, y cuando lograron abandonar Coco Melon, su comportamiento mejoró, dejaron de ponerse violentos, e incluso lograron comenzar a hablar rápidamente. No sorprende que Coco Melon sea una gran obsesión para los niños. Las pegadizas rimas infantiles y las coloridas animaciones que muestran escenas identificables atraen a los pequeños. Pero la falta de diálogo se ha convertido en una preocupación para muchos padres. Toda esta discusión comenzó cuando una madre expresó su preocupación en TikTok, contando que su hijo de 2 años sufría de retraso en el habla y afirmando que no se había dado cuenta de que el programa estaba frenando el desarrollo de su hijo hasta que lo cambió por otro programa. Además de contar también que el niño ya está diciendo más palabras y que no ha tenido rabietas ni enojos. Obviamente está más que claro que no es lo recomendable que un niño de 1 o 2 años esté pegado a la pantalla viendo lo mismo durante horas, pero lamentablemente eso es lo que sucede. Y justamente esa también es la razón de por qué Coco Melon tiene tantísimo éxito. Pero las acusaciones van más allá de simplemente enganchar al bebé a la televisión y meterlo en un trance, sino que este programa llega a ser una distracción tan grande para el pequeño que no termina aprendiendo nada. Tiene tantos estímulos de todo tipo, desde la variedad de colores saturadísimos hasta los ritmos de las canciones y rimas, que el niño no puede concentrarse en todo al mismo tiempo y termina quedándose en una especie de piloto automático. Los padres dicen que es como si el niño se desconectara de todo y solamente viera la pantalla. Mi hija no veía televisión, entonces mi mamá vino a visitarnos y nos dejaba dormir todos los días mientras ella cuidaba a nuestra hija. Pero no sabíamos que estaba poniendo Coco Melon todas las mañanas durante horas. Intentamos romper el hábito después de que mi mamá se fue, pero ya era demasiado tarde. Coco Melon es un gran problema para los niños pequeños que he conocido. Los estudios demuestran que es muy sobreestimulante para los cerebros pequeños y se está convirtiendo en una droga adictiva y estimulante para los niños. El cerebro del niño recibe un golpe de dopamina cuando está frente a la pantalla y parece que cuanto más fuerte es la droga, o sea, el nivel de estimulación que ofrece el programa, más fuerte es el golpe. Esto lleva a que los niños experimenten síntomas de adicción y abstinencia. Los estudios de los que habla esta publicación son hechos por Jerry Casains, un especialista en desarrollo infantil con 15 años de experiencia trabajando con niños pequeños. Ella es la principal responsable de todas las acusaciones en contra de Coco Melon, ya que mediante su cuenta de Instagram hizo varias publicaciones en donde, si bien deja en claro que no hay estudios científicos que aclaren al 100% las dudas sobre este programa, sí es posible de analizar mediante anécdotas, y así fue como surgió este hilo de Reddit que venimos leyendo a lo largo de todo el video, en donde cientos de padres comenzaron a compartir sus anécdotas sobre el comportamiento de sus niños relacionados con Coco Melon, y la mayoría ha coincidido en que se ha hecho muy difícil alejar a su hijo de las pantallas, además de que también se ponen más violentos e irritables, que ya no tienen interés por sus juguetes y solo quieren ver este programa. Y es obvio que para un padre, lograr mantener ocupado a su hijo durante un rato le sirve para descansar o hacer sus propias cosas, pero las quejas nacen porque sus niños parecen volverse realmente adictos a estos videos. Y hasta incluso llegué a leer que Coco Melon era como el crack, si me permiten una exageración totalmente estúpida. Pero como vimos en estadísticas, este programa parece funcionar perfecto porque miles de millones de niños lo ven diariamente. Y no nos olvidemos que detrás de todo esto hay una super empresa que está ganando incontables millones de dólares. Con esto, obviamente no estoy diciendo que si tu hijo ve Coco Melon después va a ser un criminal o algo así. No soy como esos viejos de 60 que acusan al GTA de crear niños asesinos.
Pero sí me pareció muy interesante este tema de la adicción en los niños. De que haya una supercorporación atrás que planee todo para lograr que los niños no quieran ver otra cosa y que a su vez los mantenga desconectados por un largo rato. Lo que más increíble me pareció fue la cantidad de comentarios que había. Muchos, pero muchos padres opinaban de la misma forma. E incluso se sentían identificados con las anécdotas de los demás sobre cómo su hijo se alteraba constantemente y una vez que lograron cambiar de programas, su comportamiento mejoró e incluso pueden hablar con sus hijos mientras ven los programas. Cosa que aunque les parezca increíble, algunos decían que el pequeño si estaba viendo Cocomelon no les contestaba. Así que en este video en especial les voy a pedir que comenten su opinión, porque como verán es un tema bastante confuso, no hay muchas cosas claras, más allá de las anécdotas de muchos padres que coinciden en que Cocomelon es un programa más turbio e inquietante de lo que todos pensábamos. Pero bueno, justamente por eso quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que todo es una exageración? ¿Creen que las superempresas planean todo esto? ¿Hay algo realmente oscuro detrás? Los leo. Gracias por verme, guacho.